Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos conectados en este momento para todos ustedes en esta transmisión de Estudio Metafísico. Mi nombre es Román Calápiz y vamos a llevar a cabo un estudio muy interesante que nos funciona con el objetivo de comprender cómo está constituida el gobierno interno del mundo. El mundo no se gobierna por seres humanos, digámoslo así. Hay representantes de naciones, religiones, grupos, escuelas, instituciones, pero la realidad es que todo, para que haya funcionado y para que haya progresado, tiene un sostén divino, tiene un punto divino atrás, que es justamente lo que está seleccionando todo eso. Y entonces nosotros nos encontramos en un momento en el cual podemos comprender más acerca de este gobierno interno del mundo, con el cual se coordina ahora sí que toda la energía. Por supuesto, existe el sistema de intercambio mundial, que son las monedas, la libra, el dólar, el euro y demás, pero en realidad hay un gobierno de la energía que rige todo lo que ocurre en el mundo, y nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso para estos propósitos y como buenos estudiantes de metafísica. Esto se brinda como parte de toda la enseñanza metafísica, basándonos en un texto que se llama El Libro de la Vida de los Maestros Ascendidos, ¿verdad? Que aquí tienen todo el detalle para que puedan conocer. Y vamos a estudiar el día de hoy la jerarquía espiritual de Shambhala. La jerarquía, esto quiere decir que hay un orden, siempre hay un orden de precedencia, donde primero va lo primero, de segundo va lo segundo, de tercero va lo tercero y así. Y por el otro lado también se agrupa junto lo que va junto. Entonces esto permite que haya un sistema en el cual funcione todo. Y esto es muy importante saberlo. Siempre hay una fórmula cómo nos llega a nosotros una dispensación, una bendición, el amor, la armonía, la paz, y eso tiene como una fuente, digámoslo así, que tiene en el tope la parte donde está surgiendo el agua, y después tiene como cántaros, ¿verdad? Uno chiquillo, otro mediano, otro grande, y así va funcionando, digámoslo así, y escurriendo de arriba hacia abajo la energía de vida. Por supuesto, vamos a comenzar a estudiar cómo llega la energía de vida a todo nuestro mundo y cómo puede ser que nos encontremos nosotros acá en este propósito, ¿verdad? Entonces, esto es la jerarquía espiritual de Shambhala. Shambhala es un propósito, es el propósito de hacer toda nuestra vida divina. Por supuesto que es un trabajo que tienes que estar atento un día y al otro también, y un momento y al otro y al otro y al otro, con miras a que eso se vuelva tu propósito de vida, que en realidad nosotros tengamos ese propósito en nuestra vida, de que ese ser interior y esa vida interior y ese gobierno interior se refleje en nuestro mundo externo. Y ahí es donde se encuentra esta gran magia, donde lo más importante va a ser que nosotros podamos hacer un contacto con nuestro ser divino, con nuestra presencia yo soy, por medio del alma, que es un ente creado para poder tener una conexión, digámoslo así, como un regulador de la energía, y pueda llegar esta energía a nuestro cuerpo. La llama violeta quiere decir toda la transmutación de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, de lo que hemos hecho previamente, y que toda la energía que nosotros hemos recibido y que hemos mal calificado se pueda transmutar, se pueda consumir, se pueda trabajar plenamente en bien, y por supuesto nosotros nos conectemos con esta esencia superior que es nuestro gran yo soy. Entonces, metafísica y el estudio superior, y lo que nos toca ahora es conectar la mente con el ámbito superior, y a través de eso generar un antashkarana, o un cordón, digámoslo así, un tubo de luz que nos va conectando con esa energía y va haciendo que esto pues esté más conectado en el mundo. Entonces, en esta enseñanza se puede participar, no hay requisitos previos, simplemente el deseo de participar ya nos pone en este tono y ya nos pone a participar. Esto se va a dar en palabras sencillas. Si hay dudas, es muy importante que manden las preguntas y con gusto las vamos a ir resolviendo, ya sea al final de la charla, en algún tiempo que tengamos determinado para eso. Y en este caso, quienes lleven un estudio certificado pueden por medio de su matrícula, contestar y participar de las preguntas y de todo lo que estamos llevando. Entonces, este momento estamos estudiando la jerarquía espiritual de Shambhala, que es este gobierno del mundo. Ya sabemos, en esta primera fase de actividades, que fueron 10 actividades, el descenso como chispas divinas, cómo llegamos a este mundo, y ahora nos encontramos en este aspecto de la jerarquía espiritual. Más adelante vamos a trabajar con los retiros etéricos, que es algo, por supuesto, tremendo. Ya hemos empezado con algo de ello, con las enseñanzas del Espíritu Santo, y en este caso también vamos a trabajar algunos ejercicios del Espíritu Santo para ese propósito. Después nos vamos a concentrar en Saint Germain y el fuego sagrado. Prácticamente es un curso que nos toma el año entero. Estamos metidos en eso. Son más de 100 horas de actividades y bueno, lo que nos dice Connie Méndez es que lo que no podamos aceptar lo dejemos pasar, que en algún momento lo entenderemos. Eso es muy importante que lo sepamos. Todo nos va a llegar a su tiempo, vamos a comprender lo que necesitamos comprender de la mejor manera posible y a su momento justo y adecuado. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y si estamos todos listos, si nos parece bien estas indicaciones o estos puntos de participación, podemos hacer una señal, que es justamente la señal de que estamos listos. Es una señal física, digital, virtual. Entonces, estoy aquí atento de ustedes, de que puedan poner eso para continuar. Si está todo ok, si se escucha bien, si se siente bien, por favor me dicen. Y podemos proceder entonces, ¿verdad?, con todo este objetivo. Pues muy bien, con base en esto, pues vamos a arrancar. Y bueno, Shambhala, como les dije, es un hacer divino, es de lo que se trata nuestra vida, es de lo que se trata todo, por la razón por la que estamos acá. Es un descubrimiento, digámoslo así, es una nueva revelación, que esto no se sabía. Recuerden que no se sabía en el mundo, estaba guardado detrás de aspectos de enseñanzas esotéricas, y que no permitía su divulgación pública de todo esto porque de algún otro modo se había hecho mal uso de ello. Había seres rezagados que estaban buscando, por ejemplo, la ubicación de Shambhala para destruir y acabar con todo este propósito. Entonces todo eso fue velado hasta 1952, cuando se vuelven a restablecer los permisos del conocimiento de todo esto, y a raíz de ello es que se ha podido avanzar y estamos en el siglo de Shambhala, ¿verdad? A Shambhala se le ha ubicado en distintos escritos de grandes sabios, como el Shangri-La, el Dorado, la Isla Blanca, el Cielo, el Taj Mahal, y se encuentra en el plano etérico, más allá del tiempo y del espacio. Ese sitio en realidad existe, prácticamente es un retiro de sabiduría donde los maestros se encuentran, trabajan, hacen planes de salvación, y su estructura es justamente, como ustedes pueden verlo, es el reflejo del Taj Mahal. O el Taj Mahal en India ha sido construido con la reminiscencia de Shambhala, como en honor a Shambhala. Entonces, esto, pues Shambhala fue construida a través de 900 años la primera vez, fundada 4 veces, y en este caso hace 60.000 años fue la última vez que se construyó y se llevó a los planos etéricos para que no se le pudiera hacer daño. Entonces, dado es todo lo que estaba pasando en el mundo, el eje de la Tierra estaba inclinado, la discordia humana y la conciencia humana había caído, y prácticamente se retrasó la evolución 7.5 millones de años. Esto lo hemos visto en la actividad previa, que se llama Gran Hermandad Blanca, para que lo puedan revisar. Y prácticamente, pues así, 7.5 millones de años estaríamos por aquí. Y entonces nosotros hemos ido evolucionando, estamos ahorita como en el año 2000, prácticamente pues va todo esto evolucionando en distinto modo, ¿verdad? Entonces, el deber de la Gran Hermandad Blanca es enseñar, guiar y proteger a los hijos de la Tierra, llevarlos hacia formar una sola hermandad. Esto es muy importante. Hay personas que dicen o que están trabajando para traer, como se dice así, agua a su molinito. ¿Qué quiere decir esto? Que solo para ellos, para su tribu, ¿verdad? Estoy viendo una serie acerca de las tribus, y pues vivir en tribu es, por supuesto, estar en conflicto con las otras tribus y pelear por sobrevivir. Prácticamente es un asunto de sobrevivencia en un sistema nómada, en el cual prácticamente nosotros hemos evolucionado. Nosotros vivimos en urbes, en comunidades grandes, en ciudades, y esto hace que nosotros no podamos solamente pensar en nuestra tribu, ¿verdad? Que no seamos egoístas en ese sentido, sino que pensemos en poder beneficiar a la mayor cantidad de personas dentro de la comunidad Obviamente en la comunidad ya se ve con el sistema digital y todo esto, pues la comunidad está en todo sitio y estamos tejiendo redes a través de todo este sistema, pero uno debe de pensar en el todo o en todos. Uno no puede pensar solamente en sí mismo, y entonces el ejercicio que nosotros hagamos por compartir, por ayudar, por asistir, por ser parte de una comunidad más grande que nosotros, es así. Entonces, por ejemplo, una empresa, un empresario pues se junta con otros empresarios, forman una asociación y esa asociación forma una cámara con más asociaciones y esa cámara forma un grupo de asesores o consejeros para una nación y esa nación forma parte de un Consejo Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y esa Organización de las Naciones Unidas pues ve, tomando en cuenta las distintas perspectivas, digámoslo así, cómo va sucediendo, pero la evolución del hombre está de acuerdo a su integración. Si hay personas que quieren vivir aisladas, no se les puede evitar eso, no se les puede condicionar a otra fórmula, pero ahí no va a haber evolución, va a haber involución hacia adentro, digámoslo así, hacia atrás. Entonces nosotros necesitamos siempre formar parte del sistema universal y en este caso esto es parte del planteamiento que tenemos ahora. En la Tierra se necesita que cada vez haya una conciencia de unidad grupal, de unidad mundial, de unidad en este caso espiritual, de unidad racional y de distintos ámbitos, ¿verdad? Unidad de gobierno, porque así es como va marcada la evolución. Es la fórmula en la cual podemos evolucionar como un todo y podernos ayudar y asistir. Entonces, pues ya lo saben, ¿verdad? El que se separa, el que se aísla, tiene, digámoslo así, pues esa cuestión que se pierde de esa evolución. Entonces, para la evolución, recordarán que cuando se conformó la Tierra, se le dio a un ser de inteligencia la conformación de la Tierra, y en este caso es la Señora Inmaculata, que tiene todo el plan para la Tierra y para su evolución. Y ella es justamente, digámoslo así, la esencia o la guardiana silenciosa de nuestro planeta Tierra. Ella tiene acceso a la mente, el corazón y a la voluntad de la presencia de Dios. Ella sabe lo que Dios quiere para la Tierra, y con base en eso es que desarrolla la vida, la evolución, y se permite que nosotros podamos evolucionar en distintos territorios de este planeta y avanzar. Entonces, eso es muy interesante porque ella tiene todo el patrón de evolución. En nuestro mundo, ¿verdad? Aquí está el mundo y la Señora Inmaculata en su imagen siempre se ve sobre el mundo, que es manteniéndole el concepto inmaculado. Y esto también se refleja con la Madre María durante la Pasión, manteniéndole el concepto inmaculado a Jesús. Entonces es una facultad que nos tiene para la Tierra. Y los momentos que estamos viviendo en la Tierra son de evolución sí o sí. O sea, la Tierra está evolucionando con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Aquel que se quiera subir al flujo de la vida de la Tierra, que es el flujo universal, que ya no tiene, digámoslo así, ya no va a esperar por nadie, puede hacerlo y pues va a ir evolucionando con todo esto. Las personas que no van a poder aguantar toda esa evolución, en este caso pues se les está preparando para que puedan evolucionar en otro sistema. Y aquí viene, entonces, en la jerarquía espiritual de la Tierra, la Señora Inmaculata es el tope de digámoslo así, de la evolución de la Tierra. Sería la esencia de la Tierra o el espíritu de la Tierra que sabe y que está ya evolucionando de un modo superior. Le sigue el Señor del Mundo. El Señor del Mundo es un ser que está concentrado en la evolución de la Tierra. Diciéndolo así, una empresa sería la Señora Inmaculata, ¿verdad? Pero el directivo o el director de esa empresa que está todo el tiempo cómo crecer, cómo evolucionar, cómo expandir, cómo contratar más gente y todo eso, sería el Señor del Mundo, el que está todo el tiempo atento de todo eso. Es muy importante. Para que algo funcione tiene que haber una cabeza. En este caso tiene que haber un responsable. Y esto quiere decir que hay una persona que está todo el tiempo pensando cómo hacer, cómo superar, cómo subir, cómo funcionar. En este caso, esto es como un punto de vanguardia que todo sistema, toda organización tiene, tanto a nivel espiritual. Ustedes saben que, por ejemplo, en la religión católica es el Papa quien lleva esa labor de pues, ser, digámoslo así, el jerarca. En un país es un gobernante. En este caso, por ejemplo, en metafísica, hay un maestro, digámoslo así, un facilitador que lleva mucho más tiempo que todos los facilitadores dando metafísica, el cual es Rubén Cedeño, y en este caso pues él es el que está, digámoslo así, pensando en los nuevos cursos, los nuevos estudios, las nuevas fórmulas, y que tiene ese pensamiento, digámoslo así, de evolución. Esto justamente en metafísica y como en todo sitio, por supuesto, es como un sistema que permite que haya una evolución y cada parte del cuerpo se ocupe de manera correcta. Entonces, así, digámoslo así, todo tiene un sistema de jerarquías en el mundo. No puede haber algo donde digamos, no, pues eso está así, pero pues no va a tener cabeza. O sea, que haya, que se gobierne solo o que ocurra solo. Eso no ocurre, pues, porque siempre se necesita una inteligencia o un ser que esté a cargo de eso. Entonces, esa es la respuesta a muchas de las cuestiones que tenemos que observar. Es la autoridad suprema sobre todas las actividades de todo tipo. En este caso, dispensador de los trabajos y poderes de la divinidad. O sea, no hay una autoridad más grande que el Señor del Mundo sobre las actividades del mundo. Todo lo que ocurre en este mundo está coordinado por este ser. Este Señor del Mundo mucho tiempo fue Sanat Kumara. En específico 4.5 millones de años. Se relevó de su cargo en 1956, cuando hubo un ser que nació, creció, se amamantó y todo aquí en la tierra, llamado el señor Gautama, que pudo con su inteligencia, digámoslo así, con su cuerpo causal, abarcar completamente el sistema o este globo. Entonces eso es algo sumamente interesante, es algo sumamente grande, que con su, digámoslo así, que con su inteligencia pueda gobernar eso. Otro ejemplo sería el caso de una ama de casa, ¿verdad? Una ama de casa está atenta de su hogar. Si no existiera la ama de casa, pues los tenis los pondrían por allá, los calcetines estarían botados por un lado, las cosas por el otro, y la ama de casa es la que tiene, en este caso, sabe cómo debe de ser el concepto inmaculado de su casa, pero aparte está viendo todo el tiempo que así funcione, que las puertas funcionen, que la casa esté limpia, que esté bien pintadita, y así, digámoslo, se mantiene atenta de todo ese servicio o de todo ese sitio, y eso quiere decir que en su cuerpo causal, en su entendimiento, en su conciencia, ese ser, esa ama de casa tiene la conciencia ya de una casa. Entonces puede ser una casa, luego se mude a otra y va a tener esa conciencia de cómo administrar un hogar. Y después de un hogar más grande quizás, y otro más grande, y otro más grande. Es así como funcionaría un señor del mundo, que en este caso sirve con los señores del karma y con el instructor mundial, si bien su servicio cubre todas las evoluciones en el planeta entero. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Al señor Gautama pensando en el mundo. ¿Qué necesitan mis amiguitos? ¿Qué necesitan mis hermanitos de allí, de la evolución del mundo? ¿Qué se está ocupando? ¿Qué enseñanza requieren? ¿Qué se necesita evolucionar, transmutar, trascender? Y por supuesto, los esfuerzos están puestos siempre por el bien y la evolución, porque eso es como algo interesante. La Tierra tiene que evolucionar, ir hacia arriba, superarse, ¿verdad? Avanzar, pero al mismo tiempo tienes quizás a los habitantes del planeta que están resistentes al cambio, a subir ese nivel. Entonces, ¿cómo haces? Pues tienes que hacer una mediación entre lo superior y lo inferior, una vinculación, y eso es, por supuesto, algo muy tremendo. De alguna u otra forma, pues es donde comienza todo esto, y por eso el señor Gautama es un gran meditador. Él está en meditación todo el tiempo del mundo. No ocurre nada que él no sepa en el mundo. Todo lo que ocurre en el mundo, él lo tiene como en un estado de meditación constante. Por tanto, puede saber. Recuerden, bueno, Sanat Kumara fue el primer señor del mundo en este sistema después de la caída, ¿verdad? Y aquí viene el señor Gautama, es el jerarca, que está aquí, ya lo pueden ver. El señor Maitreya es el Buda de la Tierra, y luego vienen los tres departamentos. El del Manú, que hemos estudiado, que es el que le da la constitución, digámoslo así, la masa continental al mundo. El Cristo de la Tierra, que es el que le da la enseñanza, y al Maestro, que es el Espíritu Santo o Maha Chohan, que se encarga de ser el gran confortador o el gran consolador divino, que da todas las actividades de los rayos. Y entonces el rayo azul se desprende del Manú, el rayo dorado se desprende del Cristo de la Tierra o Bodhisattva, y los rayos de complemento, rosa, blanco, oro, rubí, verde y violeta, se desprenden del Maha Chohan. Entonces, prácticamente es así como se coordina, y obviamente desde arriba viene todo esto. Entonces, el señor Gautama se mantiene en esa meditación todo el tiempo, y luego está el señor Maitreya, que lo que hace es como el operador de todos los planes. Es el que se encarga de que todo eso que el señor Gautama trabaje funcione. Pero ocurre que el maestro Sanat Kumara no se ha ido. Él después de 1956 se fue un tiempito a Venus, pero dijo, quiero seguir ayudándoles en la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que finalmente ocurre que él después de un tiempo decide regresar y es el regente de la Tierra. Esto quiere decir que ahora apoya tanto al Cristo de la Tierra, perdón, al Buda de la Tierra como al Señor del Mundo. Entonces se llama el Triunvirato de Shambhala, ¿verdad? Como un gobierno de tres, para que lo tengan bien presente, ¿verdad? Y aquí estaría Sanat Kumara también trabajando con ellos en este propósito. Entonces, bueno, señor Maitreya es el Buda de la Tierra, muy importante. Es conocido como el Lord Divino o Señor Divino. Se encarga de encarnar el amor de Dios mismo y sostener el fuego espiritual en el alma, mientras que ésta se encuentra en la atmósfera de la Tierra, donde se le requiere que se desarrolle y madure. El Buda reduce la naturaleza y vibración actual del reino de los cielos para esa alma. Entonces, es el que hace esta... reduce la naturaleza y lo que hablábamos, ¿verdad? Que permite que lo divino pueda bajar al mundo y de este modo se pueda dar. Y ahí tienen una imagen del señor Maitreya que es muy interesante. El señor Maitreya ha sido el gurú o maestro de varios de los maestros que nosotros queremos muchísimo y estamos siempre pensando en ellos. Entonces, por ejemplo, él fue el maestro de Jesús, el maestro de Saint Germain, el maestro de Kuthumi, el maestro de El Moria y de muchos otros, ¿verdad? Entonces, él se encargó de esa educación que ellos necesitaron, porque también él ocupó el cargo del Cristo de la Tierra en temporada previa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, aquí viene una cosa maravillosa, que es esto, que el señor Maitreya es la razón por la cual el señor Maitreya pertenece a la jerarquía espiritual y a la Gran Hermandad Blanca. Y la razón es que él tenía unos seres queridos. Dice que él estuvo acá cuando llegaron los primeros rezagados y se dio cuenta de todo lo que pasó, cómo cayó la conciencia y, digámoslo así, perdió a sus seres queridos porque ellos cayeron, bajaron del estado de conciencia y él pues lo vivió o lo en carne propia todo eso. Y entonces él se hizo una promesa de ayudar a todos esos seres queridos que él tenía para que pudieran llegar y para que pudieran evolucionar y llegar a un punto superior de conciencia y pudieran lograr llegar a la otra orilla y pudieran llegar. Entonces se dispuso con todas sus fuerzas y el amor es lo que le hizo poner todo esto. Dice en sus propias palabras, en vista de que con todo mi corazón deseaba ayudar a liberar a aquellos a quienes yo amaba, que todavía permanecían presos en las redes de los sentidos externos, me ofrecía servir a la humanidad. Y eso es algo que, por supuesto, puede ser una razón por la cual cada uno de nosotros se disponga a ayudar. Nosotros tenemos compañeritos, seres queridos, personas que a lo mejor el día de hoy salieron de su casa y les hace falta una posibilidad, una evolución, o están pasando por una situación difícil y nosotros vemos que ellos podrían salir adelante, pero que están muy enmarañados con todas las situaciones. Y ese cariño y ese amor y ese trabajito, digámoslo así, que podamos hacer por medio de todos estos conocimientos, les puede ayudar a esos seres a lograr esa evolución que es necesaria para ellos. Entonces, eso es parte fundamental de todo este propósito que nosotros podemos ir entendiendo. Después le sigue, después del Buda de la Tierra, está el instructor mundial o Cristo de la Tierra, que en este caso es el Bodhisattva, que es un cargo compartido. Fíjense, en este momento está Kuthumi y el Maestro Jesús trabajando en conjunto para eso. Esto es sumamente interesante porque el Maestro Jesús tiene un cargo espiritual que se llama el ángel Mica de la unidad. Entonces, que es un hijo primigenio del arcángel Miguel. Entonces está Kuthumi con la enseñanza, la sabiduría, el entendimiento de las religiones del mundo, y por el otro lado, amalgamado a él, está el Maestro Jesús buscando la unidad grupal, la unidad de pensamiento, la unidad en los gobiernos, la unidad en las religiones, la unidad en el entendimiento. Entonces es una amalgama, por supuesto, perfecta y maestra para todo el propósito que se tiene ahora. Entonces recordemos que nosotros estamos en un estudio de metafísica universal. Esto quiere decir que, dados las eras, los millones de años que tiene la evolución de la Tierra, dadas las filosofías, dadas las religiones, dado todo lo que ha ocurrido en el mundo, el día de hoy tenemos la oportunidad de sintetizar y de comprender y de entender cómo hemos llegado aquí, en qué momento nos encontramos, y empezar, no importa de qué religión seamos, de qué partido político, de qué gobierno, de qué país, de qué raza, de qué sexo, todo eso podemos nosotros unirnos mentalmente por medio de la enseñanza. Y por eso metafísica es una enseñanza. Esto permite que personas de distintos credos, religiones, razas se unan por este estudio. Y eso ocurre en los grupos de metafísica. Metafísica es incluyente, porque es una metafísica universal que incluye a todos los que han hecho algo por construir y ayudar en la Tierra, en el planeta. Entonces eso es muy importante para que lo sepamos. Es por eso que solamente hay una metafísica universal en la cual se suman todas las filosofías, y en nuestros grupos hay personas de distintas religiones, de distintos credos, que tienen distintas prácticas de estudio filosófico, de estudio religioso, de estudio místico, y eso es una maravilla, por supuesto, porque se va compaginando para que podamos nosotros comprender todo esto, y es parte del propósito tanto del Maestro Kuthumi como del Maestro Jesús. Su servicio consiste en esforzarse por desarrollar las mentes conscientes, o sea, todo lo que ayuda a la conciencia de los habitantes de la Tierra, y en este caso evolucionar, ¿verdad? El instructor mundial brinda la religión mundial por un periodo de 14.000 años, 2.000 en cada uno de los 7 rayos. Entonces, hay una religión que prevalece cada 2.000 años, o un estudio espiritual, si lo queremos ver, que va a prevalecer durante ese tiempo, y en este caso es formulado desde el instructor mundial, para que lo sepamos. Él es el instructor de los maestros, de los humanos y de los ángeles, sacerdotes, ministros y misioneros. O sea, el instructor mundial entrena a todos: maestros, ángeles, sacerdotes, ministros, misioneros, rabinos, y todos aquellos que llevan la palabra de Dios al ser humano reciben su ímpetu y estímulo. O sea, todo facilitador de metafísica también recibe ese ímpetu y esa instrucción del instructor mundial. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Al maestro Kuthumi, que se ha encargado durante bastante tiempo de la evolución del ser humano. En el rayo dorado de la sabiduría tienen una hermandad en Shambhala que se llama la Hermandad de la Túnica Dorada, al cual trabaja todo facilitador de metafísica, y al mismo tiempo, pues ahora ya es el Bodhisattva de la Tierra, el Cristo de la Tierra, de la mano con el Maestro Jesús, por supuesto, que en estos tiempos está más que activo buscando todo ese propósito. Entonces, el pensamiento universal Jesús lo tenía, y en este caso es ahora cuando también se nos da a nosotros esta posibilidad de este estudio superior por medio de todo eso. Y vean ustedes, pues todos ellos fueron discípulos también del señor Maitreya. Por cierto, que si están viendo las películas del Señor de los Anillos y demás, el señor Maitreya sería como este mago blanco, ¿verdad?, que está ahí detrás apoyando a todos los seres que están trabajando por ese propósito, que sería Gandalf, ¿verdad? Es una reminiscencia de este maestro, y todo ser sabio en toda película y demás es una reminiscencia de Maitreya. Maitreya es tan poderoso que su simple nombre, como es el nombre del amor, derrite hasta las piedras. Y por supuesto, el mal, la energía discordante, lo siniestro, no puede con esa radiación y prefiere tenerlo a kilómetros de distancia, por esa energía de amor que desprende el maestro Maitreya. Y allí está, ¿verdad? Pasamos al tercer al tercer departamento, que es el Maha Chohan, el Espíritu Santo, con el cual ya hemos empezado a estudiar ciertas actividades. Es el Señor Supremo de los 7 Chohanes, director de las fuerzas de la naturaleza y de toda la energía que se dirige a la tierra. O sea, toda la energía, él se encarga. Él sería un administrador de la energía del cosmos y de la tierra, dependiendo en el nivel en el que trabaje. La actividad del Maha Chohan en cualquier esquema planetario es la de magnetizar, recibir y distribuir tanto de la sustancia de luz electrónica como sea requerida en el planeta al cual él pertenece, junto con sus evoluciones asistentes. Entonces, aquí tienen la imagen de este gran maestro, que es Pablo el Veneciano, quien actualmente lleva a cabo este cargo de Maha Chohan para la Tierra. Recordarán que el Santo Aeolus fue también el Maha Chohan para la Tierra, o el Espíritu Santo, y ahora es el Espíritu Santo cósmico. Entonces, todos ellos trabajan como administradores de todo eso, de toda la energía que se encuentra allí. Entonces, hay un gran trabajo de todo esto. De acuerdo a la demanda es la oferta. No puede dársenos algo si no lo pedimos. ¿Por qué? Porque pasa por presupuestos, chicos. O sea, si nosotros no pedimos, no solicitamos al Maha Chohan, que es el dispensador de toda esa energía, ese proyecto, esa cuestión que tenemos nosotros, pues no puede venir, porque sería en contra del libre albedrío. O sea, eso de que me suceda lo que Dios quiera no existe. En metafísica es necesario trabajar conscientemente, y conscientemente es decir, necesito herramientas para mi trabajo, necesito esto, yo voy a hacer esto, propósitos, cuestiones y demás, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen. La evolución. Y, por supuesto, el objetivo de este ser es ser el gran confortador, el gran consolador. ¡Qué maravilla es eso! Esto quiere decir que él brinda el sentimiento de Dios, de consuelo a todo el que lo necesita. Podríamos pensar solamente en el consuelo cuando una persona está decaída, pero el consuelo también se brinda en un aspecto superior como confort. Cuando tú pues no estás en una situación sufriente, lo que necesitas también es confort, y siempre se nos lleva a un estado de confort superior. Toda persona que esté trabajando para confortar a sus hermanos, a sus estudiantes, a sus amigos, a su familia y todo esto, está recibiendo esa fusión, y todo propósito, todo proyecto que vaya de la mano con eso, tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, es también este sentimiento de calorcito divino, por supuesto, superior, que viene a nosotros, quizá después de una charla de metafísica, cuando uno, por supuesto, el facilitador se incendia de toda esa radiación, dependiendo, por supuesto, la dedicación que le ponga a todo ese trabajito superior. Pero un estudiante, después de una charla de metafísica, uno se queda ensoñado, uno se queda con un calorcito interno, así como en el pechito, te quedas así como en un plano superior, donde no quieres que nadie te diga nada, que nadie te hable, porque te quedas como flotando. Funcionó, en este caso, la infusión del Espíritu Santo para ti. Traes al Espíritu Santo dentro. El gran confortador llegó a ti, ¿verdad? Entonces, ahí está. Él aceptó la responsabilidad de proveer y sostener la presencia del confort, sin importar cuán lejos pudieran las corrientes de vida retirarse del entendimiento de la naturaleza de Dios. Entonces, esto también es bellísimo, porque el Espíritu Santo para una persona, a lo mejor estamos hablando de este confort espiritual, pero una persona que necesita un medicamento necesita confort, una vacuna necesita confort, dinero necesita confort también, y el Espíritu Santo se encarga de esos seres. Recordarán ustedes el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo llegó a los apóstoles 40 días después de que Jesús logró la resurrección. Esa es una fecha importantísima para el ser humano y para la tierra. Y esto quiere decir que llegó este gran confort a todos ellos, pero al mismo tiempo la capacidad de multiplicarlo como lenguas de fuego. Cabe destacar que el Espíritu Santo trabaja directamente con los elementales. O sea, supongamos, tú necesitas dinero, el dinero pues está hecho con el elemento tierra. Tú necesitas volar o demás, o hacer algo, pues el elemento aire. Tú necesitas el agua para subsistir, para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, en realidad nos viene a través de los elementos, cuando es algo material, si se dan cuenta. Por lo tanto, llevarla mal con los elementales, tratarlos mal, contaminar, simplemente tener actitudes negativas, contamina esos elementales, y lo que sucede es que, por supuesto, que cuando nosotros necesitamos que ellos vengan a nosotros a suplirnos, a ayudarnos, pues viene, hay una contraposición con lo que hemos hecho previamente. Entonces es necesario este trabajito, ¿verdad? El Espíritu Santo convocó al aire para que nos diera y suavizara la radiación, nos diera la atmósfera y nos suavizara la radiación del sol. El agua para que la tierra pudiera flotar y amortiguar, ¿verdad?, todos los movimientos terrestres. La tierra para tener una plataforma donde vivir, y por supuesto el fuego dentro de nuestros corazones y de nuestra mente y nuestro entendimiento. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos, que lo activemos, que lo trabajemos, y eso es justamente lo que nosotros tenemos, es con el ímpetu que podemos vivir hoy en día. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de visualización, si les parece bien, con los ejercicios que nos da el Espíritu Santo constantemente, y entonces vamos a colocarnos con nuestra espalda bien derechita, que tengamos nuestros dos pies firmes en el piso, que no haya nada que nos retenga. Vamos a empezar un proceso de armonización, de aquietamiento, y vamos a comenzar a respirar. Este ejercicio de aquietamiento es necesario practicarlo varias veces al día antes de proceder con cada actividad y en el ínter de cada actividad. Y esto permite que la energía, la radiación y el poder de la presencia fluya a nuestros cuerpos inferiores y la conciencia externa. Vamos simplemente a respirar por nuestra nariz, a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón. Y vamos a poner en práctica esta gran enseñanza, que es aquietarnos y saber que yo soy Dios. Ese aire que respiras, esa fuente de vida que recibes, es Dios dentro de ti. Es la vida misma manifestándose dentro de ti. Visualízale como una luz que armoniza, que equilibra naturalmente todo tu ser inferior, todos tus cuerpos inferiores, y te da un autocontrol. Este fuego divino consume y disuelve toda disonancia, borra cualquier discordia, y vamos a reconocer que dentro de este ser divino se encuentra la ley de la armonía. Dentro de tu interior se encuentra esta ley, a la cual le puedes pedir que manifieste la armonía en tus sentimientos, en tu pensamiento, en tu mundo. Que reduque la energía de todo tu mundo. Si hay ciertas tendencias que son discordantes en tu existencia, por medio de esta ley de armonía, puedes pedirle que esos canales nuevos de energía y de luz se establezcan, que se cambien los hábitos discordantes, no importa cuánto tiempo se lleven ellos. En este momento invocamos el amor del fuego sagrado a través de todos los ímpetus de acumulación humana, que ahora son transmutadas y convertidas en emanaciones armoniosas. Cualquier cosa que se encuentre en nuestro sistema, que sea menor que el amor, que la perfección, que la fe, que la voluntad, que la sabiduría, ahora es tomada y redistribuida con un propósito superior, formando un nuevo hábito superior en nuestra vida. Esto nos permite cultivar nuestro jardín con bondad, tolerancia, dulzura y crear nuevos canales de fuerza en nuestro sistema. Vamos a pedirle a nuestro santo ser crístico que ahora califique la energía de esta corriente de vida con perfección antes de que entre en el cuerpo. Que la energía que entra a nuestro cuerpo no pueda ser calificada con menos que perfección. Y solicitamos que toda la energía permanezca bajo la dirección de nuestro santo ser crístico, para que flamee la llama de la perfección en nosotros. Ahora se borra de nosotros todo registro, toda deuda pasada. Y ahora se establece un fuego sagrado que nos da la protección desde nuestro corazón. Nos ponemos bajo la protección del fuego sagrado y nos ubicamos en el corazón del santo ser crístico. La discordia de este mundo no tiene dónde asirse dentro de nosotros. Ahora decreto con todo amor que ustedes permanezcan impertérritos en todo momento en la armonía universal de la vida una. Para finalizar, vamos a invocar a la llama violeta transmutadora y a la amada Dama Astrea, complemento del amado Elohim de la pureza, para que venga y limpie la causa y núcleo con su círculo y espada de llama azul. Esta llama azul limpia la sustancia y establece un círculo de protección ante la discordia que acaba con cualquier tipo de aflicción, con cualquier sufrimiento, para que solamente la gracia reine dentro de nosotros. Esta purificación hay que trabajarla hasta que veamos la libertad y el plano de suavidad en nuestro mundo, en cualquier ámbito, en el de salud de nuestro cuerpo, en el de nuestras finanzas, en el de nuestro entendimiento, gracias, Padre, que así es. Tomamos conciencia de nuestra respiración, del lugar en que nos encontramos, y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien, entonces estamos trabajando bastante en el estudio del Espíritu Santo el día de hoy para que entendamos completamente acerca de esta presencia confortadora. Dice que esta presencia confortadora desciende como lenguas de fuego con el sentimiento de Dios. Desde la ocasión pasada les platicaba que nosotros podemos invocar ese sentimiento para otro ser. Pensemos en cualquier ser que necesite paz, que necesite suministro, que necesite salud. Y vamos a enviarle como una energía, una paloma blanca del Espíritu Santo con esa cualidad. Podemos visualizar e invocar al amado Espíritu Santo para que vaya como una paloma de fuego, como una lengua de fuego, a insuflar, a llenar el corazón y la mente de ese ser para que salga y que manifieste esa perfección, esa curación que requiere en dado caso ese ser en el cual estamos nosotros pensando. Entonces, esto es muy importante también en este trabajito interior. Dice acá, el Espíritu Santo es el mundo emocional de Dios mismo. Da confort a la mente, el corazón, al alma y al espíritu, a los sentidos, a los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Entonces, esto es muy importante. Todas las bondades que se tienen ahora científicamente hablando o en distintos ámbitos son gracias al confort del Espíritu Santo. Medicamentos que permiten que un paciente pueda tener una mejor calidad de vida es el confort del Espíritu Santo. El suministro, la paz, la armonía, todo lo que nosotros estamos necesitando en dado caso forma parte también de ese confort, y bueno, hay que saberle, ¿verdad? Al respecto del confort, dice el Espíritu Santo muy tajantemente, el confort no es un opio, es una actividad sostenedora de la gracia espiritual en la que uno puede moverse sobre esta tierra, o sea, es vivir con gracia. Lo contrario a eso es vivir desgraciadamente, ¿verdad? O ser un desgraciado. Dice acá, sin embargo, no ser de ella, moverte en la tierra sin ser de la tierra, sosteniendo a través de la gracia escuchante, la conciencia de la bondad. Entonces todas las cosas y toda persona alrededor de un individuo así es confortada por dicho ser. O sea, que si tú la traes, que si tú traes la gracia del divino confort del Espíritu Santo, tú te vas a acercar a alguien y esa persona la vas a irradiar. Y estas actividades, como saben, de metafísica son para eso, justamente para llenarnos nuestro pechito de ese corazón, de ese amor, de esa cuestión superior y en este caso de un modo que nos pueda funcionar de la mejor forma posible. Entonces, muy interesante todo esto. Si nosotros los visualizáramos, ¿verdad? Estaría ahí el Espíritu Santo irradiando y todos los ángeles, los elementales trabajando por ese propósito. Y entonces cuando tú conoces ahora al Espíritu Santo, tienes un gran servidor o un gran ser que está dispuesto a servir para ahora sí incendiar, insuflar a todo ser que necesite, ¿verdad? Yo me acuerdo, pues era chiquillo y de pequeñito yo tenía una cosita aquí, como una valvulita, me la quitaron a los 7 años sin mi consentimiento, pero ya qué les puedo hacer, ¿verdad? A mí me gustaba. Y entonces era muy curioso, pues porque yo la tenía aquí en la orejita y a mí me gustaba, ¿verdad? Y cuando le preguntaba a mi papá, ¿cómo por qué yo tengo eso? Y dice, es que por ahí te influyó Dios. Y entonces yo decía, ah, mira, está bueno. Entonces esa imagen, pues es muy visual, ¿verdad? Que de pronto Dios te agarre así como con un soplete y te funda y te haga ese fueguito, pues por supuesto va así. Pero no está lejos, por supuesto, de cómo ocurre verdaderamente con un ser que necesita ánimo, felicidad, paz, bienestar. Y entonces ustedes con todo esto que están recibiendo, pues la versión es que ustedes pueden con cualquier plática, con incluso la gente que los vea caminando en las calles, que les vea en el transporte público, con la que platican algo, con la que intercambian una mirada, recibe ese fuego y recibe ese bienestar también. Entonces, por supuesto que es muy poderoso conocer de todo esto y participar de ello, porque finalmente estamos viendo. Entonces, la dispensación de la energía ya van viendo que viene desde el sol, desde el gran sol espiritual central, viene al Señor del Mundo, Buda de la Tierra, recorre los 3 departamentos y ahora se va al Espíritu Santo para poder llegar y funciona ahora sí que jerárquicamente, por escalones de acuerdo a la necesidad. Entonces, aquí viene la gran situación. Nosotros tenemos que convertirnos en centros transmisores de la energía del Espíritu Santo, focos dispensadores, o para formar parte de este sistema de confort cósmico. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Parte del servicio, por supuesto, es volvernos un centro de transmisión energética de todo esto. Entonces es necesario que nosotros lo vivamos, lo sintamos, lo entendamos para proceder con ello. ¿Cómo procede también en este orden? Bueno, hasta arriba se encuentran las grandes constelaciones cósmicas, imagínense los Elohim, Helios, Venus, la estrella del amor, o sea, en el sistema superior, en el macrocosmos, los seres angélicos, querúbicos, seráficos y maestros ascendidos. Después pasa la energía a ellos. Y de estos maestros ascendidos vienen ahora los líderes de santuarios y a los estudiantes. Y de allí, pues, al mundo es que se empieza a dar toda esa gama de transmisión. Entonces es muy importante que nosotros participemos de ello, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo decirlos? Es que eso se siente, eso se percibe, es una gracia que se siente, que uno trae. Para mí es muy evidente en una charla de metafísica este sistema de gracia o este sistema de irrigación de confort cósmico que se va dando, porque es cuando más es feliz uno. Yo cuando estoy en las charlas de metafísica es cuando más felicidad siento, cuando estoy más contento, cuando uno forma parte de eso, y por eso uno busca todos estos instantes para compartir la enseñanza, porque forma parte de eso. Y también yo cuando tomo las charlas y cuando participo con mucho gusto, también percibo ese confort, ese estado de gracia que viene a través de la enseñanza. Entonces es importante que lo percibamos. Si no lo percibimos, hay que ver qué es lo que nos hace percibir todo eso. Puede ser quizá también el contacto con la naturaleza, los elementales, esos paisajes, el cielo, el atardecer. Esa conexión es también parte de esa gran dispensación que está allí siempre presente para nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta. Entonces va a ser, por supuesto, un trabajito interior. Bueno, este trabajo de la jerarquía espiritual desde 1426 brinda ayuda directa, o sea, trabaja ya codo con codo con la gente del mundo. Sin embargo, a partir de 1930 es cuando se empieza a hacer más evidente el trabajo por medio de los discursos, ¿verdad? Y en este caso se empieza a dar, por ejemplo, a través del I Am Activity de Saint Germain y Guy Ballard, a través del Puente a la Libertad de Geraldine Innocenti, que es donde estamos nosotros retomando en este momento El Libro de la Vida. ¿Y qué es lo que pasa? Hubo un proceso de recopilación de toda esa información de 1930 a 1990 aproximadamente, y es así como el día de hoy tenemos acceso a todos estos textos de estudio con los cuales trabajamos. Y ahora nos encontramos en la metafísica actual, la metafísica universal, este momento en el cual cada uno de nosotros está, ahora sí, con toda esta información, haciendo la práctica. No importa tanto cuánta enseñanza tenemos, lo que importa es cuánto practicamos, lo que importa es la calidad, chicos y chicas del club, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y eso es un método, como esta radiación va entrando y se va haciendo y se va formulando, ¿verdad? Es un sistema de irradiación. Y ahora, bueno, con todas las redes, todo el sistema, pues obviamente esto se ha ido multiplicando, y este permiso y esta dispensación pues va llegando cada vez más a más sitios, a más fronteras, a más regiones, a más comunidades. Y eso es muy importante, que uno puede hacer sin darse cuenta, pues, o conscientemente, un trabajo para esa irrigación, ¿verdad? Es parte del propósito de los facilitadores que participan y que dan enseñanza metafísica, ser factores multiplicadores de eso. Los estudiantes también, en este sentido, pues llenarse de esto para poder también transferirlo a las comunidades en que se encuentran. Y por supuesto que esto pues vaya siendo que el fuego sagrado, que el Espíritu Santo, que la fuerza, y que este sistema llegue pues a todas nuestras comunidades, a todos nuestros territorios. Entonces, datos, ¿verdad? Hay 9 billones de corrientes de vida ahora en el mundo. Inicialmente se habían dado 3 billones de corrientes de vida o de alma, si queremos verlo así. Y actualmente en el mundo estamos encarnados como 8 billones, o sea, hay un billón que está como flotando, digámoslo así, de seres que pueden estar desencarnados esperando entrar al mundo, ¿verdad? Y en este caso, antes de toda esta dispensación, o sea, antes de 1930, se lograba cuando mucho una ascensión por año. Imagínense cuándo se iba a llegar a la cuota de 9 billones, pues en 9 billones de años, o sea, un chorro, prácticamente en un millón de millones de años, ¿verdad? 9 millones de millones, un billón es un millón de millones, entonces ahí lo tienen fortísimo. El día de hoy, gracias a todos los permisos, a las dispensaciones, a todo el trabajo que está haciendo la jerarquía y este sistema, hay miles de ascensiones anuales. Y esto se da en los retiros, entonces pues por supuesto que es una gran bendición. Entonces esto por supuesto hay que celebrarlo y aplaudirlo, pues gracias a los maestros, al maestro Saint Germain, que está llevando también de la mano con esto, porque él... Recuerden que es avatar de la era de Acuario. Esto quiere decir que él trabaja en un nivel cósmico en el sol de Alfa y Omega con ese propósito superior. Entonces, por supuesto que está dando una ayuda grandísima a la Tierra a través de ese trabajo. Ya conocemos la técnica ancestral, que nunca hay que fallar en ella. Sonrisa, beso, sonrisa, beso, sonrisa, beso. Y hacer nuestro trabajito de transmutación diario es fundamental para el logro de este propósito superior, y el contacto con la presencia yo soy también nos va a poner en esta fórmula, en este encuentro. Aquí tienen al Maha Sahib o al Maha Chohan cósmico, al Espíritu Santo cósmico, que es el Santo Aeolus para Shambhala. Entonces, si hay preguntas del grupo, es el momento donde voy a retomar las dudas que pueda haber acá en el grupo, y posteriormente voy con la pregunta mágica para todos ustedes, ¿verdad? Entonces, estoy atento de aquí de las dudas que se vayan surgiendo. También, si tienes por ahí algunas, me las pasas, porfis. Y que chequemos, ¿verdad? Listo, por aquí todo ok. Pues creo que todos están ok, ¿verdad? No hay ninguna duda, pero yo tengo la duda si me entendieron todo lo que les platiqué, ¿sí? Dice, ¿por qué los seres se revelan de su cargo? Ah, ok, que por qué los seres se relevan, ¿verdad? De su cargo. En la jerarquía espiritual, cuando, digámoslo así, cuando el pescado crece y la pecera le queda ya chiquita, pues se le pone un cargo de nivel superior. Por ejemplo, el maestro Lanto, que lo empezamos a platicar de él, él es ahora instructor cósmico, o sea, trabaja a nivel cósmico, y ustedes saben que él trabaja en el Royal Teton, o sea, su centro de trabajo está allí, pero él ya es un instructor cósmico, así como está el instructor, instructor del mundo, él es el instructor, un instructor cósmico, entonces... está trabajando en ese nivel. Igualmente el maestro Confucio, porque siempre trabaja con el lanto de la mano, y así van. Cuando Saint Germain, por ejemplo, descubrió y le dio la revelación de la llama violeta al mundo, fue tanto el buen karma y la explosión del cuerpo causal del maestro, que se fue a trabajar al gran sol espiritual central directamente en los anillos concéntricos del sol. Entonces, en la conciencia de Amida Buda. Entonces, por supuesto que estamos hablando de que pues es por... Ahora sí que por estado de conciencia superior que eso se da. Muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a la pregunta mágica del día de hoy, si están de acuerdo. La pregunta mágica respecto al Espíritu Santo. ¿Cuál afirmación de las siguientes es falsa? Opción número 1, es el Consolador Divino. Opción número 2, es el mundo de sentimientos de Dios. Opción número 3, trabaja dotando de energía al mundo. Opción número 4, es el jerarca de Shambhala. Entonces, espero sus respuestitas aquí para que me vayan poniendo, que nadie se quede sin responder. Estamos recibiendo las preguntas, un minutito. Aquí ya dicen 1, 3, 2, 4, 1... Aquí ya 3, 2, el Jesús, Betsy 4, Milupis 4, Martín el 4, Isabela 2, Eli Carrillo 2, Cruz Elena 2. Entonces recuerden la pregunta mágica, ¿cuál es la afirmación falsa respecto al Espíritu Santo? Entonces la respuesta correcta es la 4. Lo que es falso, por supuesto, es el jerarca de Shambhala. El jerarca de Shambhala, pues no es el Señor del Mundo, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Entonces, a seguir estudiando. Felicidades a todos los que tuvieron su pregunta correcta en esta actividad del día de hoy. Y prácticamente hay material de apoyo, audiolibros, el libro de la vida y distintas actividades. El día de mañana, pues saben que estamos en una temporada especial. Comienzan seminarios de Semana Santa para que estén atentos. A las 5 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, arranco con esos seminarios que vamos a estar muchos facilitadores con el tema de los 12 poderes de Jesús. Entonces, si desean participar, mañana nos conectamos a través de los canales del Centro Metafísico. Recuerden que hay distintas... está todo esto basado en el libro de la vida, está en versión de ebook y también están los audiolibros correspondientes para todo. Les agradezco mucho, les mando un gran abrazo a todos y pásenla muy bonito. Muchas